Hola, mi nombre es Florencia y hoy les voy a traer la explicación de un tema muy importante: compases simples y compuestos. ¿Qué es un compás? Los compases dividen y ordenan la música. Los compases están formados por distintas unidades de tiempo que se representan en forma de fracción. Bueno, como cuando estudiábamos en la primaria, el número de arriba de la fracción se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. En el caso de la música, el denominador va a representar una figura musical. Si partimos de la redonda, como la figura más larga, a esta redonda se le asigna el número de 1. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos un compás con denominador 1, estaría representando la figura de la redonda. La figura que sigue es una blanca. Una blanca representa un medio de una redonda. Por lo tanto, si encuentro en un compás el denominador 2, ese 2 va a representar a la figura de blanca. A la blanca le sigue la negra y en este caso la negra, una negra va a representar a un cuarto de la redonda. Por eso, si encontramos un compás con denominador 4, esta nos va a indicar que representa a una negra. Y así podríamos seguir con las demás figuras, por ejemplo la corchea, que representa a un octavo de redonda, la semicorchea, que representa a un dieciséisavo de redonda. Entonces, cada uno de estos números representa a una figura. El denominador me indica la figura. Y el numerador, el número superior, el número que está arriba, es el que me va a indicar cuántas de estas figuras entran por compás. Por eso, si tenemos, por ejemplo, un 3 cuartos, el número de abajo me indica que la figura representada es una negra. Y el 3 en el numerador me va a indicar que van a entrar 3 negras por compás. Los compases los podemos clasificar en simples y compuestos. Los simples son los que tienen como numerador el 2, el 3 o el 4. Y estos compases son de subdivisión binaria, es decir, que pueden subdividirse en dos figuras más pequeñas. Por ejemplo, el 2 cuartos tiene dos negras por compás. Y a su vez, cada una de esas negras se puede subdividir en dos corcheas. Y a su vez, si seguimos subdividiendo, esas dos corcheas se pueden subdividir en cuatro semicorcheas y así sucesivamente. Los compases compuestos, su numerador es 6, 9 o 12. Y su subdivisión es ternaria. Es decir, que la unidad de tiempo se subdivide en tres partes. Pensemos en un ejemplo. El 6 octavos tiene dos tiempos de negra con puntillo y cada tiempo se subdivide en tres corcheas. En total son seis corcheas. Ahora les voy a mostrar, para que sea más claro todavía, la diferencia entre subdivisión binaria y subdivisión ternaria. Con el mismo pulso van a poder percibir la diferencia. Se los muestro. Ta 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 ta. Esto entonces es subdivisión binaria. Por pulso estoy haciendo dos corcheas. Ahora subdivisión ternaria con el mismo pulso. Ta 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 ta. Se percibe bien la diferencia. Ahora voy a hacer alternadamente subdivisión binaria y subdivisión ternaria. Ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Bueno, para ir finalizando, entonces les voy a recomendar que ejerciten la parte de subdivisión ternaria. Esto se encuentra en el capítulo 3 del Melo Castillo. Hay muchos ejercicios para poder practicar la subdivisión ternaria. Hay compases de 6 octavos, de 9 octavos, de 12 octavos. Ahora yo quería hacer con ustedes el ejercicio número 70 del Melo Castillo. Está en el capítulo 3. Y lo vamos a hacer juntos para que podamos ejercitar. Ta 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 ta. Bien, ahí internamente está ese motor de subdivisión ternaria que nos lleva, ¿sí? Lo hacemos una vez más. Ta 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 ta. Bueno, me despido de ustedes, espero que les haya servido este video, esta explicación, y bueno, los aliento a que sigan practicando la subdivisión binaria, la subdivisión ternaria alternadamente. Recuerden que el capítulo 3 del Melo Castillo se enfoca en lo que es subdivisión ternaria y nos ayuda mucho a reforzar esa parte. Así que bueno, los aliento a seguir y bueno, nos vemos pronto.